La Lachtzopelik, o Naranja Dulce, es un documental que produjeron la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Producciones Críos, sobre niños y niñas de la comunidad El Naranjal, enclavada en la Sierra de Gilitla, y que ganó el primer lugar en el 8º Festival de Cine y Video Indígena de Morelia, Michoacán. Y de dejar como bastante claro que hay ciertos elementos de la comunidad que eran importantes tocar y que eran importantes mostrar, entre ellos el hecho de su lengua, de su estilo de vida, su educación. Y para nosotros lo más importante, a lo mejor de esta oportunidad, de esta invitación que recibíamos por parte de estas instituciones, era de darle voz a quienes normalmente no la tienen. Normalmente los niños y las niñas no siempre son escuchados en general, y menos son escuchados los niños que están tan alejados y con esas posibilidades tan limitadas. La idea central fue poner sobre la mesa la situación de los derechos de la infancia indígena potosina, quienes para acudir a la escuela caminan 1 hora y media de bajada y 2 horas y media de regreso, con pocas posibilidades de continuar su bachillerato por la falta de recursos económicos. El derecho ahí está, pero está muy lejos de la gente, y ese es quizá uno de los primeros temas que queríamos nosotros poner sobre la mesa de reflexión. También se ganó otro premio de parte de Universitarios, o mejor conocido como la crítica universitaria. Y aún podemos decir que hay muchos rezagos. La violencia familiar está en el campo, la violencia hacia los niños, por supuesto, el alcoholismo en nuestro estado es algo terrible. Y bueno, esta película que hoy se nos presenta con estos premios, sin duda es un aliciente para seguir profundizando en mostrar lo que no alcanzamos a ver aquí en San Luis Potosí, que son estas realidades. El documental está dirigido por Omar Flores Arabia y Zabdiel Almazán, en colaboración con el maestro Óscar Montero, quien apoyó en el guión de este trabajo, y está disponible en el área de documentales de la página oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su descarga. Aime Torres, planoinformativo.com.